Es un honor para todos nosotros, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibirlos en el inicio de los festejos del 85 aniversario de la Facultad de Ciencias. Para ello tendremos hoy la conferencia Reingeniería de las Ciencias Biológicas, la importancia de la transversalidad entre disciplinas, impartida por el ingeniero Salim Rodríguez Salomón. Salim Rodríguez es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Presidente y fundador del Instituto Interamericano para el Desarrollo Regional. Actualmente se desempeña en la producción agrícola de diversos cultivos tropicales y participa en proyectos de conservación de manglares, bosque mesófilo y selvas en el estado de Chiapas. Empresario y consultor para proyectos de desarrollo regional principalmente en el sureste mexicano, con amplia experiencia en procesos de reconversión productiva enfocados al desarrollo de plantaciones perennes en áreas de pastizales y cultivos anuales en ladera con un alcance de más de 100.000 hectáreas. Ha impulsado programas de restauración de cuencas y formuló proyectos de gran irrigación en el bajo Usumacinta, enfocados a cultivos estratégicos para la soberanía alimentaria en los estados de Tabasco y Campeche. A través de su experiencia en diversas regiones del país y Centroamérica, diseñó una metodología para implementar procesos de desarrollo basada en territorios con un enfoque de reingeniería del uso de los recursos naturales. Todo esto a través del análisis científico del área y la interacción continua con la sociedad local como actora central del cambio. El ingeniero Salim Rodríguez está convencido de que el cambio se inicia con la educación donde consideramos que necesitamos revisar cómo lo estamos haciendo y cómo nos conectamos con la realidad desde nuestra formación, ya que nos enfrentamos a grandes retos donde los equipos profesionales necesitan, de forma coordinada, ser parte de las soluciones. Más de 40 años de experiencia profesional y búsqueda de alternativas es lo que nos viene a compartir Salim el día de hoy, rindiendo también un homenaje al biólogo Emiliano Romero Rodríguez egresado de nuestra Facultad de Ciencias, quien nos dejó hace unos meses a los 26 años de edad. A continuación, el doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar nos dará unas palabras. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a esta conferencia que nos da el ingeniero Salim Rodríguez. Es un invitado especial. No forma parte de nuestra comunidad, nos gustaría que él estuviera formando parte de, de nuestra comunidad. Sin embargo, él, eh, por su experiencia, nos ha contactado, ya lo dijo aquí eh, de alguna manera Aquiles, eh, los lazos que ahora nos unen con él. Pero sobre todo, para nosotros es muy importante por el tema que él viene eh, discutiendo, por su experiencia. Nosotros queremos que nuestros estudiantes en la facultad conozcan lo que él está haciendo por este país, por los jóvenes y por toda la comunidad con la cual él se relaciona. Pues, primero que nada, para nosotros es muy importante porque es tema crucial no solamente para las universidades, donde se encuentra la gente que estudia todo lo referente a las problemáticas nacionales sino porque es un tema que debería interesarle a todo el mundo en este país y además en todo el planeta. Siempre he platicado ya en varias ocasiones que estamos en una situación en la cual debemos considerar que estamos contra el tiempo. A lo largo de la historia de este planeta hemos tenido ya varias carreras muy importantes, algunas pues no muy saludables, para el mundo, pero así fue. La primera de ellas fue la carrera por la bomba, si ustedes se acuerdan. Lo interesante de esa carrera fue que se reunió mucha gente de varios países para un propósito común, construir una bomba. La segunda carrera que yo recuerdo fue la carrera por llegar a la luna. Y ahí otra vez... Gente de diferentes nacionalidades invirtieron sus conocimientos para un solo propósito y se logró, si ustedes recuerdan, en 1969 llegamos a la luna, algo que solamente se creía, a, se creía que era parte de, de historias de ciencia ficción. La más cercana carrera que hemos tenido es aquella que nos llevó a conseguir la vacuna para el COVID, si ustedes recuerdan también, eso fue solamente un par de años atrás, pero era algo que todo el mundo necesitaba, colaboraron muchas universidades, muchas empresas, y lo logramos en tiempo récord. Ahora viene la carrera más importante, yo la llamaría la carrera por la supervivencia, para sobrevivir en este planeta. Necesitamos reunirnos todos para ver qué vamos a hacer con el problema del agua, el problema de la sustentabilidad alimentaria, el problema del calentamiento global, en fin, son problemas que ustedes ya conocen y nos corresponde a todos trabajar en ellos. Aquí Salim pues va a platicarles de su experiencia de cómo él está tratando con su gente y nos trae sus conocimientos, sus experiencias de su interacción con el medio ambiente y las posibles soluciones que él ha encontrado y que ojalá nosotros pudiéramos también estudiar con él y poner nuestro pequeño grano de arena para este planeta. Pues le damos la bienvenida a Salim, eh, por favor, pongan mucha atención y ojalá lo volvamos a ver por acá. Y tengamos conferencias como estas de gente allegada a él, de gente que está tratando estos temas, ya sea de la academia, ya sea de la iniciativa privada o del sector gu gubernamental. Muchas gracias, disfrútenlo. Hasta luego. Muchas gracias. De verdad es un honor estar en la máxima casa de estudios la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Salim Rodríguez Salomón, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Llevo más de cuatro décadas trabajando ininterrumpidamente en diferentes campos de la agronomía, del desarrollo, del campo del medio ambiente. Y estoy muy reconocido con el doctor Víctor Velázquez y con la maestra María Elena Martínez, director de esta Facultad de Ciencias y secretaria de Educación Abierta y Continua de esta honorable y magnífica facultad que es un referente a nivel mundial. Quiero explicar un poco mi presencia en este lugar. Después de una serie de, de, de encuentros, de diálogos que he tenido con la dirección de esta Facultad de Ciencias, llegamos a la conclusión de que era interesante intercambiar puntos de vista, exponerles lo que básicamente es mi experiencia, es la experiencia que he tenido en los temas de desarrollo, en los temas del agua, en los temas de la agricultura y en el ámbito de la conservación vinculada a todas estas acciones. También quiero mencionar que mi sobrino Emiliano Romero fue egresado de esta facultad, nos dejó el año pasado y eh, fue el vehículo por la cual tuvimos un encuentro eh, con, el con el director Víctor Velázquez y con María Elena. Muchas gracias. Y es, fue la coyuntura. Estoy aquí por eh, mi sobrino. Emiliano Romero Rodríguez, egresado, biólogo de nacimiento, biólogo de vocación y biólogo de sueños. Quiero empezar haciendo referencia al rector de esta facultad hace más de 100 años, José Vasconcelos un innovador de la educación, cuando tomó posesión del puesto de rector en la universidad, en la UNAM, declaró, yo no vengo a trabajar por la universidad, vengo a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Y este es precisamente el punto que queremos abordar con más amplitud. ¿Qué está pasando con la educación a nivel nacional? ¿Qué estamos enfrentando los profesionistas ante la problemática de México? Es el momento en que nos hacemos preguntas. El director, Víctor, se hace preguntas sobre, ¿estamos realmente enfocándonos a la resolución de los problemas? El título de esta conferencia se llama Reingeniería de las Ciencias Biológicas y la Transversalidad en las Disciplinas. Estamos hablando de un México cambiante, un México que tiene grandes problemas, o sea, la dimensión de los problemas son enormes y la complejidad de estos problemas es de gran profundidad. O sea, estamos enfrentando retos inéditos en una nueva época y quiero hacer referencia en esta lámina que no sé si se puede bajar un poco a la luz de aquí para ver mejor la pantalla. Esta, este punto azul que está aquí en esta lámina que es el espacio es la foto tomada por el satélite, por la sonda espacial Voyager. Esta zona espacial cuando iba a ser apagada ya estaba a punto de dejar el sistema solar ya en una distancia de 6 mil millones de kilómetros. Carl Sagan pidió que enfocara sus cámaras y retratara la Tierra y él le llamó ese lejano punto azul pálido. Pues en ese planeta que se ve tan pequeñito en el espacio, Vivimos 8 mil millones de habitantes, 8 mil millones de personas habitamos este planeta. Se dice fácil, pero solamente China tiene 1.200 millones, la India tiene 1.200 120, millones, México anda por los 120 millones de habitantes y seguimos creciendo. Hasta ahora ni la ciencia ni la exploración espacial ha encontrado otro sitio, otro ambiente donde nosotros podamos vivir. Este es el gran compromiso que tenemos con nuestro planeta a nivel global. Quiero enmarcar esta presentación en una problemática que estamos viviendo de incertidumbre y de temor. Estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de conflictos. La lucha por el poder en el mundo se ha agudizado. Tuvimos un, durante muchas décadas un mundo bipolar, la Guerra Fría. Ahora estábamos aproximándonos a un mundo unipolar y las confrontaciones que se están dando, vemos a Rusia por un lado, vemos a China por otro lado, vemos a los Estados Unidos luchando por la supremacía en el comercio, en el control político, en el dominio de este planeta. Y eso genera conflictos locales. Genera guerras, genera incertidumbre. Y por primera vez hemos escuchado amenazas, hemos escuchado amenazas nucleares. Por otra parte, como un aspecto sumamente importante del momento que estamos atravesando, tenemos el calentamiento global. El calentamiento global que no es un problema para subestimarse, no es un problema para pensar que no nos ha llegado, es un problema vigente que estamos empezando a ver su dinámica y su expresión en diferentes ámbitos. Este calentamiento global derivado del efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, está cambiando el escenario de los climas. Vemos lugares que fueron cubiertos por miles de años, por lagos completamente secos. Vemos... Problemas de inundaciones donde hay pérdidas materiales enormes, pérdida de vidas. Noticias aquí tenemos un ejemplo porque vamos a utilizar las referencias hacia Chiapas para poner el ejemplo de lo que está pasando con el agua con, la, con el agro. El río Sumacinta se desborda y pone en la arte cinco municipios en Tabasco. Son noticias de cualquier época de lluvias que se presentan en México. Ya no tiene palabra el clima. La deforestación sigue su marcha. La deforestación no para. El único continente que ha crecido en sus bosques es Europa, porque se han ocupado de hacer una mayor armonía entre las ciudades, los asentamientos urbanos, eh, la población y la naturaleza. África va avanzando rápidamente en la deforestación, América también somos un continente, América Latina, con un alto índice de deforestación. Vemos estos paisajes desde las carreteras, desde los aviones, cuando estamos volando cerca de la ventanilla. Y tenemos el derretimiento de los polos, el cambio de clima nos está amenazando, pero todos estos cambios están afectando algo muy importante que quiero destacar en esta presentación. Estamos perdiendo la biodiversidad, estamos destruyendo los hábitats propicios y únicos para las especies que son la gran riqueza genética de nuestro planeta. Aquí tenemos una lámina que nos permite apreciar a lo largo de unos 30 años, la parte morada eran selvas tropicales, la parte verde son bosques y en el 2021 vemos cómo se empobrece, el color verde y se va desvaneciendo el color morado. ¿Qué significa? Estamos acabando con los hábitats de nuestras especies. Esa presunción que tuvimos alguna ocasión de que el sureste mexicano era uno de los lugares, uno de los sitios del planeta con mayor diversidad, empieza a preocuparnos. Si, seguimos, si podemos seguir afirmando que tiene tanta riqueza en la biodiversidad. Las especies dependen de su hábitat. Y nosotros estamos cambiando el uso de la tierra. Estamos cambiando hacia la agricultura, hacia la ganadería, o simplemente estamos sacando madera, estamos sacando leña. Hay problemas muy críticos en esta devastación en donde no estamos a, tomando acciones contundentes para poderla controlar, detener, de una manera armónica con el desarrollo de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, hablando de especies endémicas que eran únicas en México, la vainilla. La vainilla solamente existía en el norte de Veracruz. Yo creo que todos ustedes saben que no había en ninguna otra parte del mundo esta maravillosa orquídea. Hoy México no participa en la producción ni en el 5% de la producción mundial. La producción se trasladó a, a Indonesia, Madagascar, a China, Nueva Guinea. Es nuestra vainilla, es nuestra misma vainilla, que ellos ahora la producen en gran escala y es componente importante de sus economías. El cacao originario de estas regiones mesoamericanas no existía en ninguna otra parte del mundo. México no llega al 1% de la producción mundial. Aquí tenemos con más mayor importancia Ecuador y el Brasil que ha impulsado la producción de cacao, pero pues chequen ustedes a África, aquí está Costa de Marfil, aquí está Ghana, aquí está Nigeria, aquí está Camerún, ya, ya se incorporó Malasia también a la producción del cacao. Vamos a buscar un culpable en la historia, porque esto ya tiene muchos años. Vamos a pensar que los mexicanos no valoramos nuestra riqueza. Vamos a pensar que no existieron programas adecuados para impulsar esa producción tan importante en otros países, que es sustento de economías nacionales. También quiero recordar el Enequén de la península de Yucateca. El Enequén, originario de Yucatán, una especie que se sembraba en la parte noroeste de la península. Con gran éxito llegamos a tener 300 mil hectáreas. Se fue llevado a Brasil, que fue llevado a Tanzania, y ahora importamos las fibras naturales. Aquí tenemos que cuestionar a nuestros grandes economistas del pasado que dijeron: bueno, si el Enequén nos cuesta producir un kilo 10 pesos, y el mercado vale siete, comprémoslo en el mercado, ¿verdad? Y entonces des desincentivaron y desarticularon toda la estructura productiva del Enequén. Hoy, pasen ustedes, cuando vayan a la península de Yucatán, por la zona enequenera, no van a ver maíz, no van a ver frutales, van a ver monte, van a ver acahuales. No fue un proceso de reconversión, que es un tema que vamos a tocar de manera importante. Si hablamos de los alimentos, vamos a poner unos ejemplos, aquí tenemos seis ejemplos. En estas gráficas, la parte verde del pastel es lo que México produce de lo que consume. Todo el pastel es nuestro consumo nacional. Ahí tenemos el arroz producimos el 17%. Aquí tenemos el trigo, para hacer pan el trigo panificable, donde somos autosuficientes solamente en el 22%. El maíz amarillo producimos el 18%. La soya producimos el 4%. En maíz blanco somos autosuficientes prácticamente y en los trigos duros para hacer pastas, también somos autosuficientes. Cuando he hecho los cálculos de las superficies que se ocupan para producir lo que México es capaz para su propia eh, producción, necesitaríamos para llenar estas partes amarillas de los pasteles más de 7 millones de hectáreas. Nuestra superficie cultivable en México, la superficie sembrada, es de 20 millones de hectáreas. O sea, un tercio más de esa superficie tendríamos que tener para producir y ser autosuficientes, cuando menos en estos seis productos que estamos poniendo como, como caso. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en incrementar nuestra capacidad de producción? De las 20 millones de hectáreas sembradas, solamente 6 millones de hectáreas son de riego. El resto, las otras 14 millones de hectáreas, son de temporal. Hay algunas afirmaciones eh, chuscas que no voy a usar en este momento, de cuáles son las formas más fáciles de quedarse pobre, ¿verdad? Pero entre estas. Una de ellas dice siembra de temporal. ¿Qué hace un agricultor que siembra de temporal? Siembra con la esperanza, siembra con el deseo. Trabaja la tierra, la prepara, pone su semilla y espera que haya un temporal ni muy lluvioso ni muy seco. El riesgo es ahora mucho mayor que antes. Era más estable en el pasado la producción. Eh, de alimentos con el temporal. Eso ya no existe. Tenemos años donde nos desbordamos los ríos y tenemos años donde los cultivos se mueren de sequía. Y aquí voy a hacer una referencia. Aquí tenemos una clasificación elaborada por la CONAGUA de la disponibilidad media en metros cúbicos por habitante de agua en cada estado. Y otra vez, yo vivo en Chiapas, yo trabajo en Chiapas, tengo experiencias de desarrollo regional en Chiapas, y entonces voy a utilizar la referencia de esta región que forma Chiapas con Tabasco, parte de Campeche. Donde descargamos 120 mil millones de metros cúbicos al océano, al, al, al Golfo de México. El comentario es que no regamos, o sea, es ridícula la superficie de riego en estas áreas, porque las políticas muchas veces se dictan desde la percepción. La percepción de una gente que está sentada en el escritorio en la Ciudad de México dice, allá sobre el agua, allá hasta se inundan, ¿verdad? No necesitan riego, ¿no? Solamente quiero destacar que los cultivos trabajan con el sol, trabajan a través de la fotosíntesis. Entonces, la mayor abundancia de sol es el tipo de secas. Solamente como referencia, para destacar la importancia del recurso más importante y más valioso de la tierra el agua dulce. solamente el 2,5 del agua total del planeta es agua dulce. de ese 2,5 casi el 70 está en los glaciares está congelada está muy lejos de toda la población humana. El otro 30% es agua subterránea. Solamente tenemos aguas superficiales el 0.4% de todo el agua dulce disponible en el planeta. Si nos vamos a esas aguas superficiales, vamos a ver que también casi el 70% está concentrada en grandes lagos o en lagos eh, en, de diferentes dimensiones. La humedad del suelo está el 12%, en la atmósfera tenemos el 9%. Otros humedales como los manglares, por ejemplo, tenemos el 8.5%. Y el agua aprovechable en los ríos es solamente el 1.6%. Normalmente nosotros para la irrigación utilizamos agua subterránea que tiene una debe haber un equilibrio entre la recarga del manto freático y la extracción y el agua más fácil para utilizar en el riego es el agua de los ríos. Las aguas se concentran en cuencas. Las cuencas hidrológicas son como una especie de olla, ¿no? En donde tenemos un parte aguas donde de este lado se vierten las aguas hacia el interior de la cuenca y fuera de esta área, pues de esta línea roja, se vierten hacia, hacia otras, a otras cuencas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la conformación de una cuenca. Si vamos a las cuencas de los ríos más importantes, el sistema hidrológico de Chiapas cuenta con el 31% del agua del país. O sea, tenemos una gran diversidad en el país en disponibilidad de agua. En el norte padecemos de sequía porque son zonas desérticas o semidesérticas. En el sureste, que tenemos un gran potencial de, de agua, tenemos concentrado en estas dos cuencas del grijalva Usumacinta o esta gran cuenca donde se conjuntan en, el, en, la, en, el, en los deltas que salen hacia el Golfo de México descargamos 120 mil millones de metros cúbicos. ¿no? Ahí está el número redondo, el 30% del agua del país. Entonces, la región hidrológica de Rijalba Sumasinta tiene 151 mil kilómetros cuadrados que cubre estos dos estados y una parte de Guatemala. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de la confrontación que se da entre un biólogo y un agrónomo cuando el agrónomo dice yo necesito captar agua para regar y el biólogo dice no porque vas a cambiar el, el ecosistema. Muchas ocasiones, por eso hablo de la reingeniería de las ciencias biológicas, la agronomía es una ciencia biológica. Nosotros partimos del conocimiento de las plantas conocimiento del suelo, del conocimiento del clima, del conocimiento del manejo agronómico, la siembra, el cultivo, la protección contra las plagas para producir lo que, lo que comemos. Y muchas veces hemos visto a los biólogos ocuparse de la naturaleza ubicándose en las áreas protegidas tratando de rescatar la biodiversidad. Los dos, las dos líneas tenemos una gran importancia. Desarrollo sustentable es el equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Y el medio ambiente es los recursos naturales y un componente muy importante, la biodiversidad. A mí me ha tocado trabajar de forma armónica, de forma complementaria con equipos de biólogos, dentro de nuestros equipos de trabajo tenemos varios biólogos y tenemos agrónomos especialistas en suelos, en parasitología, etcétera. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en la práctica no sumamos. Yo me pregunto y estoy en la Facultad de Ciencias con un alto nivel intelectual de profesores, de estudiantes, porque son materias, son disciplinas complejas, la física, las matemáticas, eh, las ciencias biomédicas, los actuarios, la biología, son disciplinas de alto nivel. ¿Cómo es posible armonizar una problemática, otra vez el ejemplo de Chiapas. En el país hay más de 185 mil comunidades rurales. Esto significa una dispersión de la población enorme. Esa población que está viviendo, actuando, tomando agua, sacando leña, sembrando en cada una de las comunidades, solamente Chiapas tiene. 21 mil comunidades dispersas. Si hacemos una aritmética simple, 73 mil kilómetros cuadrados en comparación con 21 mil comunidades, tenemos un promedio de 3 kilómetros cuadrados por cada comunidad. Y entonces, nosotros estamos ante un problema: ¿cómo dar servicios a estas comunidades aisladas y dispersas? ¿Cómo llevarles el pavimento para que puedan transportarse? ¿Llevarles el tubo de agua potable, llevarles el cable de energía eléctrica? ¿Cómo dar servicios de salud? ¿Cómo tener una educación de calidad en medio de esa dispersión? Pero esa dispersión tiene otro impacto más importante todavía. Esa, esas comunidades, esos asentamientos, originados por diversas razones, algunos son... Pueblos originarios, algunos dijeron: aquí te toca, aquí te repartí la tierra, me voy a vivir donde está mi tierra. Y ahí fuimos fomentando, fuimos construyendo esa gran dispersión. Una dispersión que a lo mejor funcionó cuando eran 300 habitantes, 500 habitantes, 1000 habitantes en una comunidad. Esas mismas comunidades tienen 10, 12, 14, 13 mil habitantes. Los jóvenes han cambiado sus vocaciones. Ya no quieren trabajar en la tierra. Les hago un comentario que es dramático, el 30% de la población ocupada en el agro son mayores de 65 años. Mayores de 65 años. El 40% tiene entre 45 y 64 años. Solamente un 30% son menores a los 45 años. Nos preguntamos quién va a ocuparse del campo. Y entonces estoy haciendo la referencia al agua porque queremos hacer un desarrollo sustentable. Y tenemos que tener un marco de referencia en dónde coincidir, en dónde incidir. Y precisamente por eso estamos hablando. Del agua y de las cuencas. En las cuencas se pueden hacer, se tienen que hacer obras de retención de la humedad. Los cerros desprovistos de vegetación hacen que el agua corra muy rápido y arrastre el suelo y ese suelo se deposita en el cauce de los ríos al final. ¿sí? Perdemos suelo, perdemos fertilidad y perdemos. La propia cuenca. Hay obras, estas las construimos en Chiapas para demostrar cómo el agua puede irse deteniendo, infiltrándose en una, en una lluvia. Son, hay terrazas de piedra acomodada donde se van con el perfil de la curva de nivel poniendo en el suelo para ir haciendo terrazas artificiales. Hay eh, obras pequeñas, ¿verdad?, donde se construyen eh, captaciones de agua todo el trabajo que se puede hacer y que se necesita hacer no lo vamos a hacer los agrónomos ni los biólogos, ni los sociólogos, ni los trabajadores sociales. Todo el trabajo lo va a hacer la propia comunidad. Entonces, nosotros necesitamos articular una visión y tener una estructura de formación profesional, una estructura curricular que corresponda a los problemas del país y los problemas del país los estoy describiendo dispersos en el territorio. Las políticas genéricas normalmente contribuyen de manera muy eh, parcial, de manera marginal al desarrollo del campo y a la conservación. ¿Por qué? Porque son políticas genéricas no hemos desarrollado una estrategia para tratar a los individuos distintos que forma cada una de las microrregiones del país. Tenemos un país muy diverso y tenemos una formación genérica. Tenemos un país muy diverso y tenemos políticas genéricas. Esto dejó de funcionar hace mucho tiempo. Y quiero rescatar la experiencia que nosotros hemos tenido cuando hemos trabajado a nivel de microcuencas. Aquí tenemos un ejemplo. En el estado de Chiapas tenemos 73 mil kilómetros cuadrados. Sería muy difícil decir aquí tengo la estrategia para desarrollar el estado de Chiapas. Cuando tenemos zonas secas, tenemos. Áreas sumamente montañosas, tenemos altitudes que van desde los 4000 metros en la cima del Tacaná hasta el nivel del mar. Tenemos los altos de Chiapas, donde están asentados las poblaciones indígenas. Tenemos la sierra de Chiapas, donde hay el minifundio, que predomina el finifundio. No hay, hay agricultores, o la mayor parte de los agricultores no, no llegan a tener hectáreas, tienen cuerdas. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Tenemos que identificar la personalidad. Y aquí tenemos una opción. Tenemos 11 cuencas que forman los ríos que, que hacen el sistema agrijal bajo vinta. Estas están divididas en 127 subcuencas, que todavía son áreas amplias, muy grandes para trabajarlas, para articular dinámicas de desarrollo. Pero tenemos 790 microcuencas. Una microcuenca tiene en común un territorio, son áreas, las microcuencas se determinan más o menos en áreas de unas 6.000 hectáreas, ¿no? Con sus poblaciones locales. Entonces, nuestro planteamiento de desarrollo, que es un planteamiento que propone el territorio comunidad de trabajo, diseña soluciones. Específicas. Cuando cada uno de ustedes va al doctor, el doctor va a diagnosticar una problemática diferente, un organismo diferente, un organismo muy fuerte, un organismo vulnerable, una persona que padece eh, desnutrición, otra persona padece obesidad, otra persona tiene un, eh, un, un, un problema renal. Entonces, así son la región, las regiones, las microregiones del país. Hay regiones que tienen un gran potencial agrícola o, o agropecuario, pero nosotros vamos a hacer un programa de maíz, cuando la vocación puede ser el aguacate, pueden ser los duraznos, hemos tenido experiencias con minifundio. Minifundio, donde la gente tiene eh, entre una hectárea la tienen entre 5, 10, 12 gentes, donde hemos incorporado la agricultura intensiva de producción de invernadero. Entonces, tenemos que hacer trajes a la medida, pero tenemos que aprender a hacerlas. ¿Cómo vamos a tener un profesional egresado de esta universidad o de las universidades que forman agrónomos? ¿Cómo vamos a tener un profesional que sepa cómo enfrentar la problemática del país, que pueda hacer su trabajo? ¿Tenemos que empezar a revisar la estructura curricular? ¿Tiene las herramientas de conocimiento necesarias? Pero hay otra cosa. ¿Ha tenido durante la formación profesional en su carrera el suficiente contacto con la realidad? Para ver cómo se vinculan sus conocimientos y su formación con eh, esa realidad y con esa problemática. ¿Puede él establecer un diálogo con los productores, con los pobladores locales? ¿Tiene esas capacidades? Tenemos que hacernos muchas, muchas preguntas. Estoy de acuerdo, hay profesionales. Mis, muchos de mis compañeros dijeron, yo voy a ser investigador, me voy a dedicar al maíz y llevan toda su carrera dedicados a la investigación y a la profundización del desarrollo del maíz. Habrá un biólogo que diga, a mí me interesa la, eh, la tecnología del cultivo de tejidos. O me interesa la ingeniería genética. Y va a ser un investigador. Son muy importantes esos perfiles. Pero vuelvo a la pregunta que hizo, o al planteamiento que hizo José Vasconcelos. Queremos también una universidad que esté dando respuestas a la problemática del país. Allá en el norte de África construyeron el río el río artificial más largo del mundo más grande del mundo encontraron en el sur del país aguas fósiles en una enorme cantidad las bombeaban desde 500 metros de profundidad y las encaminaron hacia la parte norte del país Estaba faltando un aquí en Egipto, Hacia la parte occidental, donde está la zona más desértica de este país, que es cruzado por el río Nilo, uno de los ríos más importantes de la historia y del mundo, están construyendo ríos artificiales para llevar agua a las ciudades y para irrigar, para hacer agricultura. Ellos están invirtiendo enormes cantidades de dinero. Nosotros tenemos regiones con mucha agua. Tenemos que repensar cómo manejar esa agua. Hay que romper paradigmas, hay que, hay que atreverse. Alguien dice, no más presas en México, ¿sí? ¿Ya? Dijeron, no más presas en México, y nadie se atreve a construir una presa. Obviamente una presa requiere muchos estudios, hay nuevas tecnologías para producir electricidad, antes se necesitaban cortinas de 180, a 200 metros. Ahora, con una cortina de 35 o 40 metros, podemos generar electricidad. Hay una tecnología de los sistemas de turbinas Kaplan que requiere mucho menos fuerza, mucho menos altura, mucho menos presión de agua para generar electricidad. Una presa permite tener una derivadora, sacar un canal que vaya por una curva de nivel, y este, esa curva de nivel hacia abajo podía ser una, una, un, un proyecto de, de irrigación, ¿verdad? O bien. Podemos bombear, no de 500 metros de profundidad como están bombeando o estuvieron bombeando en Libia, o sea, actualmente con la crisis política que esté pasando, pero no, no necesitamos bombear a 500 metros de profundidad el agua. Simplemente sacarla del río, meterla en canales elevados y ir haciendo rebombeos para ir ahí distribuir el agua. Tenemos muchas alternativas para resolver el problema del agua, que es el líquido más vital que tenemos. Este es un corte, un corte de Chiapas, vemos todas las alturas que van desde arriba de los... Aquí están los 4.000 metros, ¿no? Aquí está el nivel del mar, aquí está la depresión central de Chiapas, aquí están los altos, aquí está la región de la selva donde están los Montes Azules. Y tenemos todas las vocaciones productivas. Yo hago comparaciones, en Chiapas, que estoy utilizando como un ejemplo. Cabe dos veces Suiza, cabe tres veces la República del de Salvador. Israel, un nombre que está de moda para bien o para mal, Israel cabe tres veces en Chiapas. Israel tiene que desalinizar agua del mar para poder tener, satisfacer sus necesidades. Nosotros somos un país muy rico y si vamos a Chiapas tenemos un Estado muy rico. Recientemente estuve en Costa Rica y vi el cuidado que tienen los costarricenses de sus 50 mil kilómetros cuadrados. Somos 23 mil kilómetros más grandes en Chiapas que en Costa Rica. Y aterrizan N vuelos diarios que van a hacer ecoturismo. Conservar se ha convertido para ellos en un negocio. Hacer una agricultura sostenible se ha convertido en un gran negocio. Hay agroturismo, ecoturismo, y han conservado sus recursos naturales, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros que somos menos población, que tenemos grandes territorios, que tenemos una gran diversidad de ecosistemas que no estamos trabajando? Voy a poner el ejemplo del arroz, hablando de alimentación. México... Consume 1.200.000 y pico mil toneladas, va cambiando año con año, de los cuales solamente produce 221.000 en la estadística de este año, mil toneladas, de tal manera que importamos casi un millón de toneladas para nuestra satisfacción de necesidades. ¿De dónde viene el arroz? Más de 800 mil toneladas provienen de los Estados Unidos. ¿Quién nos vende el arroz? No son los pequeños productores, ¿no? Aunque importemos un poco de, de la India o un poco de Vietnam, ¿no? O un poquito de Tailandia, pues no son los pequeños productores los que nos provienen de arroz, son los enormes productores. Hay veces existe el prejuicio de que no podemos apoyar a estos productores porque son productores empresariales, porque son grandes productores. Y a quién estamos apoyando con la falta de suficiencia, de capacidad de producir nuestros propios alimentos, estamos comprándoles los grandes productores del mundo. Yo, en mi, en mi visión personal, pienso que hay que apoyar a los productores mexicanos. Ahora, hay cuestiones muy claras. Producir arroz requiere preparar la tierra como una mesa de billar. El arroz es una planta acuática, requiere una lámina de 10 centímetros en toda la extensión donde lo siembro. Si tiene en alguna área de mi parcela o de mi, de mi unidad de producción, tiene 5 centímetros, ya tengo una caída de producción. Si tiene 15 centímetros, tengo también una caída de producción. Entonces... Se requieren maquinarias grandes, se requiere equipo sofisticado y las unidades para producir arroz deben de ser para que puedan ser rentables de arriba de 300 hectáreas. Si hay quien todavía piensa que hay, alguien puede sembrar arroz de temporal, sí, se puede sembrar arroz de temporal. No sabemos si nos va a alcanzar la lámina de 10 centímetros o va a quedar de 4, o va a ser de 20 la que vamos a tener por el exceso de lluvias. El arroz en el sureste del país se produce en unidades grandes y tiene un rendimiento promedio de 6 toneladas, hay quien tiene 8 toneladas de producción, hay quien tiene 5.5, pero los productores necesitan un mínimo de superficie para que esto pueda manejarse, para que puedan tener las inversiones. Y cuando se produce el arroz, se produce el tiempo de secas. Aquí tenemos una gráfica de las lluvias, aquí tenemos diferentes estaciones meteorológicas, en, en cada color, ¿verdad?, pero el comportamiento normalmente es que aquí, en esta época, hasta antes de llegar a, al mes de mayo, junio y después de noviembre, nosotros no tenemos agua suficiente. Tenemos mucho sol y podemos controlar la cantidad de agua que le ponemos a nuestra, a nuestra, a nuestra unidad de producción. Son cuestiones que son importantes de comprender cuando diseñamos una política. Vamos a hablar del aceite y de algunos mitos que se, que se manejan. Este, México importa el 85% aproximadamente del aceite comestible que, con, que consume. Ahora, ahora veamos de dónde traemos ese aceite. Traemos un porcentaje, arriba del 30%, de los Estados Unidos: son los aceites de cártamo, de ajonjolí aceite de maíz, aceite de colza, etcétera. Pero tenemos entre Guatemala más del 15%, Costa Rica casi el 14%, Honduras casi el 8%, Colombia el 7%, Indonesia ¿Qué aceite traemos de todos estos países si son países tropicales? Compramos aceite de palma. Y hay escuchado en muchas ocasiones a personajes de alto nivel decir que la palma de aceite es mala, ¿no? Que la palma de aceite eh, seca los suelos. Aquí estamos entre biólogos, estamos entre expertos, y sabemos que las plantas se comportan de una manera muy similar. Todas las partes, las plantas comparten un sistema radicular, un sistema foliar. Una capacidad de fotosíntesis, una necesidad de agua. Si la palma de aceite tiene agua, produce estos racimos de frutos que les extraemos el 21 al 23% de aceite. Si no tiene agua, hace la, lanza su inflorescencia y no produce nada. Entonces, quiero decirles que revisen muy bien esos conceptos porque hay una gran propaganda. Intencional de, de, de desacreditar cultivos como este. Yo nada más quiero decirles una comparación, hacer, hablarles de una comparación. Si siembro una hectárea de soya para producir aceite, voy a obtener 400 litros de aceite en una hectárea. Si tengo una hectárea de palma bien manejada, yo puedo producir 5 mil litros de aceite. Entonces, tenemos grandes superficies con esa vocación. Tenemos superficies importantes para la vocación de producir hule, tenemos grandes superficies con vocación para producir cacao, tenemos grandes superficies para producir, con potencial para producir cítricos, y actualmente están ocupadas por ganadería extensiva, a veces tan extensiva que no hay ganado. Está el pasto al cual cada año le pongo un cerillo, se mueren las plantas de hoja ancha, los arbustos. El pasto con las primeras lluvias reverdece y conservo mi pastizal por si un día de estos meto el ganado. En alguna parte de Chiapas que está pegada hacia el petén, el que tiene estos pastizales le llama quemadales. O sea, tienen quemadales porque hay que quemarlos cada año para que eh, no eh, sea agotado este pastizal. Por los arbustos y las plantas de hoja ancha que tarde o temprano crecen y predominan sobre el pasto. Entonces, la solución es el cerillo. En esa superficie podemos sembrar palma, hule, cacao, limón, diversos cultivos uniformes o diversificados, pero tenemos un enorme potencial de productividad, pero los agricultores de esas regiones no lo saben. Una de estas zonas en donde no conocían varios de estos cultivos que he mencionado, llevamos a los agricultores a, a pasear, los llevamos a que vieran lo que otros agricultores estaban haciendo en sus tierras que fueron ganaderas y las convirtieron en agricultura y cuánto ganaban por año. Se dieron cuenta que de un ingreso, si tienes, si tienes, si tienes un pastal con animales, podías sacar por hectárea más o menos 5 mil pesos al año, en comparación con los 30 mil pesos al año que podía sacar con una plantación, por ejemplo, de palma. Entonces, con 10 hectáreas la gente veía que podía cambiar su nivel de vida, ¿no? de estar recibiendo 25 mil pesos al año, ¿sí? a recibir 150 mil al año o 300 mil pesos al año en 10 hectáreas. Pues estamos hablando de una diferencia significativa. Quiero decir, todo esto lo estoy poniendo como, como lanzamientos de conceptos y de realidades que son los verdaderos retos de los profesionales de las ciencias biológicas. También pregunto, ¿dónde está el estudio que han hecho los físicos, que nos puedan compartir los estudios? sobre el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno físico. ¿Dónde está la interacción de esos físicos con los agrónomos o con los biólogos para poder hacer modelajes a futuro y poder establecer cuál es el marco, cuál es el potencial, cuál es el escenario que vamos a tener en el futuro? ¿Dónde está el estudio actuarial que nos dé el algoritmo? ...para tomar una región donde hay asentadas 30 comunidades... ...donde está el para establecer los barcos óptimos de servicio educativo... ...de salud, de comunicaciones... ...en la práctica cada comunidad acude con su autoridad y solicita algo... ...le pide agua potable, le pide que le pavimente el camino le pide eh, eh, energía eléctrica, le pide una clínica, y entonces las autoridades pues van respondiendo como van pudiendo con su dinero a las peticiones de la gente, pero no estamos trabajando nosotros para generar un modelo para optimizar los pocos recursos que tenemos para el desarrollo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Aquí estamos nosotros manejando tecnologías. Por ejemplo, aquí va el río Sumacinta. Aquí tenemos realmente la foto de lo que existe, porque no estamos inventando nada. Es una tecnología que ya tiene varios años este, utilizándose. Son bombas de alta capacidad, pueden mandar. Eh, Punto tres pueden mandar medio metro cúbico por segundo. ¿Por qué? Si yo logro bombear con un, una batería de bombas, de tres bombas o cuatro bombas, puedo bombear un metro cúbico por segundo, tengo capacidad de regar mil hectáreas. Pero como los ríos van por la parte más baja de la región, ¿sí? entonces elevamos un canal... Y lo vamos llevando hasta que este canal se va enterrando en la tierra por la diferencia de altitud. Y ahí hacemos rebombeos. Y ya de los rebombeos vamos sacando canales laterales o tuberías laterales para poder irrigar. O sea, si sí existen alternativas, podemos bombear el agua. Son, son zonas que tienen una, una capacidad freática. Una, una, una capacidad de recarga del manto freático muy alta. También podemos hacer bombeos. Claro, vamos a consumir electricidad. ¿sí? Y hay tecnologías, por ejemplo, como los polder. Un polder es en un área que baja, que es inundable. Entonces se construyen bordos, estos bordos. Se construyen alrededor de una unidad de 15, 20, 30 hectáreas. Y tenemos un canal con una bomba, que puede ser una bomba incluso de combustión interna, que extrae el agua hacia, la, hacia el exterior, ¿sí? Y podemos cultivar. Esta es una metodología que en un estudio que a nosotros nos tocó participar hace muchos años, en los finales de los 80. Participamos en, en un trabajo en, en la zona de Palizada Campeche y se organizó un viaje a Surinam, la antigua Guyana holandesa. Los holandeses dominan estas tecnologías porque pues los, en los Países Bajos viven debajo del nivel del mar, entonces están acostumbrados a, a manejarse debajo de, la, de, la, de las áreas, de los niveles del agua. Saben hacer diques, saben manejar el agua, saben administrarla. Y ellos llevaron esa tecnología a Surinam para la producción de arroz. Esto es algo también que no es nada del otro mundo. Nosotros, en mi empresa, en mi grupo, es un instituto para el desarrollo, interamericano para el desarrollo regional, participó y elaboró un proyecto para hacer un distrito de riego en el Bajo, en el bajo Sumacinta. El Bajo Sumacita ya son tierras muy planas, ¿verdad? Entonces hicimos un proyecto que iba de la cota 19 a la cota 5, donde ya no hay vegetación original, ya no hay selvas, son tierras de anaderas, son tierras que están con usos extensivos, y compartía este proyecto un área de Campeche muy importante, más o menos la mitad, y la otra mitad un área de Tabasco, ¿no? Y encontramos también que en la parte alta donde está Chiapas, sin tocar las áreas protegidas, podíamos tener un distrito de riego de 250 mil hectáreas. Es ahí donde necesitamos la transversalidad de las disciplinas. Es ahí donde necesitamos al biólogo, donde necesitamos al físico donde estamos al actuario, donde estamos al matemático, donde estamos al agrónomo, donde necesitamos al experto en climatología, al experto en edafología, que es la ciencia de los suelos. Entonces, entonces estos, todos esos expertos tienen sus capacidades, pero muchas veces encontramos que tienen una gran incapacidad para trabajar juntos en objetivos comunes. Y eso es lo que estamos planteando ahorita. ¿Cómo poder hacerlo? Estos equipos transversales para trabajar necesitan una unidad de trabajo. Aquí planteamos nosotros la unidad de trabajo es el territorio. No es la agricultura nacional, ahí podemos hacer muchos diagnósticos. Hay expertos extraordinarios que hacen el diagnóstico, las proyecciones, las prospecciones. De la, de la, del agro del país, de los alimentos, y de diagnósticos estamos llenos. Necesitamos respuestas, necesitamos saber cómo hacerlo. Lo que yo estoy expresando aquí lo hemos probado en el campo, lo hemos validado con apoyo de la FAO del Common for, for Commodities, que es una institución internacional que financió los proyectos que impulsó la FAO, los empezamos a validar en Centroamérica y luego terminamos validando estos proyectos en Chiapas y desarrollamos un proyecto de reconversión productiva en el estado de Chiapas que cubrió 100,000 mil hectáreas en alguna otra ocasión les voy a platicar cómo lo hicimos, cómo lo hicimos en cinco años. De algunos cultivos triplicamos la superficie. Algunos cultivos los introdujimos al, a, la, a, la, a la producción, al Estado. Algunos otros cultivos fueron una reconversión de áreas extensivas de ganadería o de maíz de ladera, en donde lo que hicimos es hacer plantaciones perennes. No es el motivo de esta plática, pero quiero decirles que lo que estoy afirmando ya lo hemos probado en la práctica. Y probar en la práctica no significa un pequeño experimento. Significa un proyecto de gran escala, como les digo, logramos transformar 100.000 hectáreas de plantaciones perennes, pero obviamente con un estudio de potencial productivo, con un análisis fenológico de los cultivos para ver cómo se correlacionaba la fenología de los cultivos con las variables climáticas, edáficas, latitud, etc. Entonces, todo esto es trabajo de un grupo interdisciplinario. Entonces, necesitamos llegar hacer proyectos integrales. La integralidad considera a la sociedad, considera los recursos naturales, considera el mercado, considera la tecnología, considera la biodiversidad, considera la conservación del agua, considera el rescate de las cuencas. Por eso, mi propuesta es trabajar por microcuencas. Es el momento de que México tiene que aplicarse en rescatar su agua, no se diga en el agua que alimenta esta ciudad. Nosotros vemos el río que va corriendo, pero esa agua que va corriendo por el río, al final, caudaloso o no caudaloso, se juntó en una expansión, en, una, en un terreno de gran extensión que forman las cuencas, las subcuencas y las microcuencas. Si nosotros hacemos el trabajo minucioso en las microcuencas de reforestación, de terrazas, de cultivos pertinentes, cultivos que respondan al potencial, pero también cultivos que, que protejan el suelo. Yo le llamo la esponja verde. Hay que recuperar la esponja verde. La esponja verde es esta capa de vegetal, de vegetación. Formada por la parte del follaje, ramas, los tallos, las raíces, que hacen que el agua de la lluvia vaya primero saturando esa capa, esa capa esponjosa, y luego la empieza a soltar paulatinamente. Y puede pasar todo el tiempo de secas, continuar, sol, puede continuar soltando esa agua a través de los baratiales que se forman, porque el agua se quedó infiltrada, quedó retenida en la región. En esa esponja verde. Necesitamos especialistas en un acompañamiento. Anteriormente, cuando yo recién salí de la escuela, era de moda, hasta vivo una película, el extensionista. ¿no? El extensionismo era una actividad fundamental para quien iba a trabajar al campo. O sea, era llevar la tecnología, llevar el conocimiento, etc. Este, ya está prácticamente desaparecido, ahorita hay. Hay grupos que están promoviendo muchos proyectos, este, no hay un proceso muy definido de qué tecnología vamos a transmitir, no hay una precisión de cuál es el potencial y a dónde vamos a llevar económicamente a los productores. Hay que recordar que tenemos muchas décadas de programas de apoyo. Así se llama programas de apoyo. Y los productores, cuando uno se enfrenta con ellos, siempre levantan la mano a alguien y dicen, oiga, ¿y con qué nos van a apoyar? Cuando hice este proyecto de las mil hectáreas, fueron cinco años de trabajo muy intenso, yo les decía, yo no los voy a apoyar, no les voy a dar dinero. Nosotros tenemos unos viveros ahí que están produciendo plantas de primera calidad que ustedes pueden llevar sus parcelas, pueden plantarlas y pueden desarrollar una unidad económica. Y los vamos a acompañar para que ustedes hagan bien las cosas. Y los vamos a acompañar para que ustedes puedan conseguir algún apoyo para mientras los productos, los, las plantaciones empiecen a producir. ¿no? Yo tengo eh, una gran experiencia en el tema de... Es cultivos perennes, uno de ellos que es perenne, pero es entre comillas, porque es el, el plátano. El plátano es un, produ, es un, es un es una, el cultivo que yo siembro ahorita y a los 10 o 11 meses estoy cosechando el primer racimo y ya viene el hijuelo que va a reponer el siguiente racimo. Entonces me da una producción de corto plazo, pero yo, si yo siembro un voy a esperar 6 años a empezar a, a ordeñar la planta ¿no? y sacarle la la, la savia que utilizo como, como, como hacer el caucho ¿no? o si siembro cacao voy a tener que esperar tres años de un buen tratado del tratamiento del árbol con sombra etcétera con fertilización con manejo manejo un manejo de plagas y enfermedades para empezar a cosechar entonces eh, nosotros tuvimos la experiencia de que el productor lo que hay que pedirle al productor es su trabajo. Hay un principio universal que nadie me va a poder objetar. La fuente, la fuente generadora fundamental de riqueza en toda nuestra historia ha sido el trabajo del hombre. Ya sea que trabajemos para nosotros o trabajemos para otros, pero el trabajo genera la riqueza. Entonces, nosotros necesitamos detonar esa, esa, esa capacidad de la de la gente. Porque estamos buscando un cambio y estamos esperando que nuestras universidades nos den la experiencia de conocimiento y el conocimiento de la experiencia. Tenemos que vincular nuestra formación con el contacto con la realidad. Aquí tenemos grupos indígenas con los cuales los capacitamos en este proyecto que hicimos que les dijo fue un proyecto que duró del 2007 al 2011, ya tiene, ya tiene unos años, algunos de estos grupos todavía, aunque ya no tiene la asistencia técnica, ya no hay una serie de, de, de componentes que tenían originalmente, siguen trabajando y como tenían parcelas muy pequeñas, pues construimos invernaderos de 1.500 metros cuadrados con cultivos de alto valor, de alta rentabilidad, de alta productividad. Hay quien criticó este proyecto, y ¿cómo crees? Si ni siquiera hablan español. Bueno, pusimos a técnicos bilingües, allá en la sierra, en, en zonas de ladera donde sembraban maíz, establecieron unos excelentes aguacatales. El aguacate lo venden en Guatemala, o sea, no, no necesitan hacer grandes movimientos, hay, ellos van encontrando su mercado. Pero lo que quiero decir es que se trabaja con método, se trabaja en equipo y se trabaja con la sociedad. ¿Sí? Método, equipos interdisciplinarios, transversalidad y en contacto con la sociedad. Pero no vamos con la sociedad a preguntarle qué quieren. Vamos a, a investigar qué es lo que tienen y vamos a compartir nuestro conocimiento. Y vamos a intercambiar hasta llegar a un punto donde tengamos un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es el libro donde todos leemos la misma página, tenemos la misma lectura. Las comunidades tienen una identidad con su pasado, por sus orígenes. Las comunidades tienen una identidad en sus costumbres una identidad de presente, pero cuando las comunidades y los grupos y las microregiones tienen un proyecto, surge una nueva identidad, que es la identidad con el futuro, una identidad de futuro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer al futuro? Y eso nos permite sumar los esfuerzos de los individuos y de los grupos y cambiar la perspectiva y nuestra lectura. Del futuro. Aquí, este, este es un grupo que es un trabajo que hicimos, en, son indígenas de Guatemala, de Guatemala, en, de, trabajamos en Centroamérica con la FAO también, son este, de la zona de Huehuetenango. Allí, una vez este, nos vistó el presidente de la República de ese momento, Álvaro Colón, ¿no? Ya me pasé. Estas mujeres, que también son artesanas, eh, no hablan español, este, sacaron cosechas extraordinarias de, de tomate. Cuando llegó, el, el, ya saben que siempre llega un experto ¿no? en economía, en mercados, dice, no, pero ¿dónde van a vender? Cuando estaban cosechando había una fila de camionetitas esperando a ver si les alcanzaban a, a vender una parte para llegar hasta el mercado de San Cristóbal de las Casas. Esta experiencia se hizo en, en Amatenango del Valle. Es, una es un municipio indígena eh, cerca de San Cristóbal de las Casas. Eh, lo hicimos en otros municipios también. Queríamos hacerlo en todos los municipios indígenas, no solamente con tomate, con diferentes sistemas intensivos de producción. O sea, si tengo 100 hectáreas, pues puedo pensar en un cultivo extensivo, hasta en ganadería. ¿No? pero si tengo punto uno punto dos hectáreas dos mil metros cuadrados de terreno pues tengo que pensar en, en alta tecnología y la alta tecnología no está peleada con las capacidades de nuestros, de nuestros indígenas aunque no hayan ido a la primaria Este grupo también de indígenas, ellos se iban a trabajar todos los años, a, venían a, a la Ciudad de México a trabajar como albañiles, esto los arraigó en su, en su tierra. Y es en donde yo planteo como un reto, ¿verdad? Aprender a trabajar en equipo, aprender a sumar nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Para aportar nuestra especialidad en ese conjunto de necesidades. Hablaba yo al principio de dos variables. Una variable es la magnitud de nuestros problemas. Tenemos en México problemas de gran, esca de gran escala. Son problemas de grandes extensiones, con gran porcentaje de la población. Y cada uno de estos problemas son problemas de carácter complejo. Son multifactoriales, requieren una solución multidisciplinaria y eso se resuelve encontrando el camino de la transversalidad de las disciplinas. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos en el Bajo Sumacinta, precisamente en la zona que se quiere, esta, o sea, se pretende establecer este sistema de riego. Pues hay una gran cantidad de comunidades a las que hay que consultar. O sea, así como hay productores grandes, comerciales, hay productores pequeños. Pero decimos la única alternativa es que ustedes junten su tierra y puedan trabajar en escala, ¿verdad? Para que, sea, para que sea rentable. Es una referencia solamente a la importancia de la interacción social. ¿No cambió? Entonces, vamos a empezar. Si ustedes. Mi invitación es esa, hacer una revisión curricular. La revisión curricular tiene que tener un proceso de reingeniería. La reingeniería parte del cuestionamiento. Si no cuestionamos lo que estamos haciendo, no podemos revisarlo, no podemos afrontar un cambio. Entonces, esa visión de reingeniería pasa por una orientación hacia el la solución de los problemas que México padece pasa por la exposición del estudiante y de los profesores a la realidad del campo y pasa por una visión de aprender a trabajar en equipo, esa visión de transversalidad. Hay una gran cantidad, hay, para lograr esto, pues nosotros planteamos que debe haber un enfoque territorial o sea no es un buen enfoque sectorial. recuerden que en el pasado se hablaba de los programas de agricultura los programas de ganadería los programas forestales como, como fueran los sectores económicos. ¿no? entonces ahora nosotros encontramos que todo eso se conjuga en una microrregión y se involucra la cultura la experiencia y el conocimiento de la propia gente. con ese marco de referencia, con esa lectura común, que nos da a contar con un proyecto de largo plazo en una microrregión, en un conjunto de comunidades y en cada comunidad, nosotros tenemos la herramienta fundamental para el trabajo, para la organización, para la articulación de la tecnología. y no podemos obviar que estamos viviendo un proceso de transformación climática. Por eso es que tenemos que tomar en consideración cuáles son nuestras fuentes de financiamiento. Queremos que el productor conserve y su vocación y la vocación de su re, de su región es la conservación de la biodiversidad. Tenemos que desarrollar un esquema para que el productor conserve activamente y tenga un ingreso por ello. ¿Sí? Aquí tenemos instituciones interna internacionales, los famosos bonos verdes, fuentes privadas, los gobiernos, pero necesitamos que haya un recurso que responda al proyecto. No vamos a construir un proyecto... Después de derramar los recursos. ¿Por qué? Lo digo con, categóricamente. Porque distorsionamos el objetivo. La gente ya lleva muchas décadas donde le es muy fácil extender la mano y al político le es muy fácil otorgarle algo para que él esté satisfecho. Necesitamos cambiar esta dinámica, porque necesitamos cambiar nuestros paisajes, nuestros escenarios. Tenemos que modelar nuestros proyectos con base a la tendencia que lleva el cambio climático. Necesitamos conocer los balances hídricos de estos proyectos. Los balances hídricos nos van a dar la capacidad de sostenimiento. Del, después del oxígeno, el segundo elemento más importante para la vida, para nosotros, es el agua. Con una estrategia muy clara, muy objetiva, muy congruente con la, con la vida y con la economía de, la, de las comunidades y de las microregiones, conservar la biodiversidad y obviamente tendremos que hacer ahora en los proyectos los balances bioquímicos. ¿No? y de contaminación que vamos a encontrar con esta enorme capacidad que tenemos de generar desechos. De esta forma, yo les comento que así como tenemos proyectos de producción y tuvimos la experiencia de hacer programas eh, eh, sociales, Programas de reconversión productiva, programas de alto impacto económico. También, actualmente, tenemos en Chiapas proyectos de conservación de bosque mesófilo. Cuando digo tenemos, es el equipo donde yo estoy trabajando, como yo, como yo estoy trabajando, con el equipo que tenemos, que tenemos varios proyectos de producción de alta tecnología, pero también tenemos proyectos de conservación de bosque mesófilo de Selva Alta en la zona de Marqués de Comillas. Tenemos un proyecto en la zona de la costera del Soconusco de Conservación de Manglares, ¿no? donde pues, lo que hemos alcanzado a hacer es a tener mayor vigilancia, proteger con brechas cortafuegos de los incendios, hacer un poco de reforestación, porque hasta ahorita solamente es con recursos de este, de este equipo y con el esfuerzo de los grupos sociales con quienes estamos este, interactuando. Eh, aquí en Chiapas, que es donde eh, yo vivo la mayor parte del tiempo, tenemos en, a lo largo de todo el territorio de Chiapas, aquí están dos proyectos de conservación de manglares, un proyecto de biodiversidad en las, lo que es las zonas capitaleras. Tenemos el proyecto de, de, de conservación de selva, el, el proyecto de los lagos, tenemos algunos proyectos de innovación tecnológica, por ejemplo, hemos introducido en algunas zonas que eran eh, prioritariamente ganaderas, hemos introducido el agave mezcalero, estamos buscando también la innovación. En esa parte es donde también yo les invito que hay espacios donde la universidad puede hacer investigación. Puede hacer una interacción, podemos generar sinergias importantes. Entonces, ¿qué es el desarrollo sustentable? Pues es ese equilibrio que necesitamos en el presente entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, que es la búsqueda de, una, de, un, de un balance, la sostenibilidad, que es un, una, una perdurabilidad en nuestra actividad a través del tiempo porque hay hijos, hay, va a haber nietos, entonces tenemos que buscar que sea un proceso sustentable, pero fundamentalmente el desarrollo se da cuando hay movilización de voluntades, cuando activamos la voluntad de las personas, de la ciudadanía, y es una interacción entre las instituciones y la sociedad. No hay movilización si no hay liderazgo. Y el liderazgo sin equipos profesionales de alta calidad es un liderazgo vacío es un liderazgo eh, hipotético. Este, este equipo de profesionales a través de una buena concertación y trabajar con una unidad que tiene límites que es un territorio definido con proyectos territoriales nos va a permitir cambiar la cultura, el trabajo y la actitud. Pero no es, esto es, no, es, no es de buenas intenciones, por eso están los signos de peso ahí. No es de buenas intenciones. Requerimos que los financiamientos apunten a, a esquemas puntuales, apunten a problemas reales, apunten a soluciones integrales. Otros, este, este cuadro no se aprecia, pero solamente. Quise expresar cada uno de estos cuadritos, es una actividad completa que hace un especialista, porque aquí pasamos, pasamos de la parte de diagnóstico de la región, de reconocimiento regional, pasamos al análisis de, del, del, del panorama ecológico, pasamos al potencial productivo pasamos a la identificación de proyectos específicos, a las capacidades agroindustriales, hasta llegar a configurar una, un proyecto que sea posible implementar en la realidad. Y con esto quiero decir que como conclusión... 400.000 estudiantes en esta máxima casa de estudios, 40.000 profesores, 12.500 profesores de tiempo completo, son una enorme fuerza que tiene dos opciones. Seguir como está, no estoy haciendo juicios de bien o de mal. La mejor manera de no cambiar las cosas es seguir haciendo como estamos haciendo las cosas. Si queremos cambiar, tenemos que cuestionarnos y lanzarnos con seguridad, con certeza, pero con audacia a buscar los cambios. Los cambios que este país necesita en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo les quiero agradecer su atención, quiero agradecer la hospitalidad que me ha brindado la universidad para permitirme exponer esto que es experiencia, esto que es preocupación, esto que es una vocación, ¿verdad?, en donde he tenido oportunidad de pasar por las diferentes etapas, desde la etapa de ser extensionista, a ser empresario, a ser promotor del desarrollo, a integrar metodologías de trabajo para el desarrollo y luego ponerlas en práctica. Pues estoy aquí eh, como un ciudadano común y corriente, no represento más que nuestros esfuerzos al equipo que estamos trabajando hace, hace, hace varios años y la oportunidad de hacer una sinergia que ojalá y la podamos ir construyendo en el, en el futuro. Bienvenidos los comentarios, bienvenidas las eh, preguntas y bienvenidos los cuestionamientos. Estamos aquí para... Servirles. Muchas gracias.